Champions League. Manchester City, campeón de la Europa Champions League. Señores, yo digo una cosa. En este momento, el campeón de la Champions League es el mejor equipo de Europa. Real. No hubo casualidad. Es el Manchester City. En estos momentos, el rey de Europa es el Manchester City. ¿Por qué lo digo? Voy a dejar un pequeño matiz en lo que digo. Y puedo estar equivocado. Bien. El Manchester City le ganó a Bayern de Múnich. ¿Quién es el Bayern de Múnich? El campeón de la Bundesliga. El equipo más rankeado de Alemania. Y uno de los mejores equipos del mundo. Hombre por hombre. El City lo eliminó. El Manchester City eliminó al Real Madrid. El equipo que tiene 14 Champions, el que era el actual campeón de Champions, y el equipo que más historia tiene en Champions League. El Manchester City ganó la liga inglesa. La liga más fuerte que hay a nivel mundial. La pregunta es, ¿le ganó a Italia también? Es decir, ¿le ganó al club italiano, que entre los tres italianos que viven por un solo carril, por el mismo carril, fue el que llegó? Fue el que llegó. Porque el Milan le ganó a Nápoles y ellos le ganaron a Milan. Entonces le ha ganado a los mejores equipos de cada área, supuestamente, en Champions. El City... y Guardiola sufren aquel asedio de que tienen que ganar y ganar porque hay que ganar porque cuesta no sé cuántos millones y porque Guardiola es Guardiola y porque esto que los demás equipos también tienen jugadores y en una final pasa cualquier cosa, pero no hubo casualidad, gracias a Dios. Digo esto porque he oído muchos comentarios donde dicen que el Inter jugó mejor que el City. Señores, vamos a ponernos serios. El Inter jugó mejor que lo que la gente creyeron que podía jugar. Porque muchas personas creían que era una barrida total. Era una barrida total. Entonces, ¿qué pasa? Que al no ser una barrida total, ya el City jugó mal. ¿Por qué? Porque le metió 4 al Real Madrid. Todos los juegos no son iguales. Todos los juegos no son iguales. Y el dato está en que el City, por ejemplo, tuvo 57% del balón. En disparos a puerta, el Inter tiró 14 y el City 7. En ataques, en ir directo, 36 el City y 27 el Inter. Pases completados, 448 el City y 331 el Inter. Ahora, el problema no está ahí. El problema está en que, por ejemplo, cuando tú vas a los disparos dentro del área, el City tuvo 4 y el Inter 5. ¿Cuál fue que jugó mejor? No entiendo a qué se le llama jugar mejor. ¿A que el City siempre tiene que darle un baile a todo el mundo? Esto es una final. Los jugadores también se ponen nerviosos. Lo mismo que dije que pasó con Alcaraz y Djokovic, le pasa a De Bruyne. Hace dos años le pasó con, disculpen, hace dos años le pasó con Rudiger, el Chelsea. Le dio un golpe al pecho y el hombre fuera de combate. Y este año fuera de combate también. El hombre que es la mente del equipo, que es el que tiene que organizar el ataque.
sin ese hombre jugó Guardiola prácticamente el partido completo. Lo bueno que tiene Guardiola y lo bueno que tiene City es que ha aprendido a jugar estos partidos difíciles, estos partidos con trampa y partidos que se te pueden ensuciar, los ha aprendido a jugar. Que todo no es la belleza, si no los juegos fueron los mejores del mundo, y no lo son, porque además hay algo que quiero resaltar. Ayer hice un comentario sobre los equipos italianos y mencioné la palabra charquero y hubo personas que se ofendieron, y lo reconozco, mi hermano David, que vive en Italia hace muchos años, y no lo dije de la manera que a lo mejor se entendió. Cuando dije que Italia juega en los charqueros, no es que los estadios de Italia ni sean charqueros ni que Italia es un charquero, al contrario. Italia es de los lugares más bellos, el fútbol italiano, los cubanos crecimos con el fútbol italiano prácticamente, que era la mejor liga en ese momento. Hablo de que están acostumbrados a jugar esos partidos difíciles donde te pueden enredar. Cuando hablo de charquero, digo en el terreno, ensuciar el partido, como hace Uruguay, por ejemplo, como hacen muchas veces los argentinos cuando están contra la pared, que saben jugar esos partidos, ese tipo de partidos, los italianos y los clubes italianos. De eso fue lo que quise tocar. Y entonces equipos como el City les cuesta, y a directores como Guardiola les ha costado, porque apuestan por la belleza del partido. Y hay que también saber jugar estos. Porque fíjense si es así, que hubo un momento donde yo oía a los narradores, y se oía por el televisor, los gritos de los tifosis italianos, y no se oían a los ingleses. A los ingleses se oían en Inglaterra. Cuando salen de ahí, les cuesta trabajo. En Champions y hasta en los Mundiales y Eurocopa les ha costado. Porque no tienen esa forma de ser. De eso era lo que estaba hablando yo. Que cuando a lo mejor no me expresé bien, pero lo que quise decir fue eso. Que Italia está acostumbrada a jugar en el charco, en el partido difícil. O sea, pónganse ejemplo, los Maldini, los Costa Curta, los Chiellini después, los Bonucci. Eso fue lo que quise decir. En mi opinión, ganó el mejor equipo. El fútbol hizo justicia, ganó el mejor equipo. No vamos a hablar del mejor partido, porque no fue el mejor partido del City, pero ganó el mejor equipo. Entonces, si lo digo yo, a lo mejor molesta. Pues entonces, si lo dice Perdedor en el chiringuito, la gente lo toma normal, porque Perdedor lo dijo, se lo dijo Roncero. Cuando Roncero fue a criticar el juego de Guardiola, pero él le dijo, no, espérate un momento, tú no puedes criticar el juego de Guardiola. Si el Inter jugó mejor que el Madrid, ojalá el Madrid hubiera dado la cara que dio el Inter. Sí, pero como lo digo, yo molesta. Es mi opinión pequeñita sobre ese partido. Ganó el mejor. Una cosa de Guardiola. Mira, una cosa de Guardiola que yo le vi mal en los últimos partidos de Champions, pero bueno, lo entiendo, porque él conoce más de su equipo que nosotros mismos. Él es el que realmente conoce. Demoradísimo para hacer los cambios. No le dio una oportunidad a Julián Álvarez, pero es que parece que él confía a muerte con Haaland. De hecho, también creo que tiene que ver con que Haaland sea Balón de Oro, para ver si podía echar un gol en un momento determinado, que estuvo desaparecido el noruego, dicho sea de paso, para los que apuestan por él, en los partidos difíciles no apareció. Y los cambios que hizo Guardiola fueron por lesión prácticamente, a De Bruyne por lesión y a Kanji porque ya no daba más, le había hecho dos churros en la defensa atrás. La de Lukaku con la cabeza y anterior con la de Lautaro. Y decidió por Walker, que supuestamente estaba tocado. Es mi opinión, pequeñita. No lleva mucha historia. Guardiola aprendió a jugar este tipo de partido. Es lo importante.
Esto es Ventanas por Aroldo Sánchez y es mi pequeño pedacito para hablarles de lo que creía sobre el partido.